Hola amigos, bienvenidos a otro video de López Vlogs. Si me ven con la misma camiseta es porque el mismo día hicimos los videos, ¿ok? Este es un video de plática de abuela con mi nieto. Él quería hacer un video con nosotros porque él dice que quiere mostrar lo que Santa le trajo de Navidad, ¿verdad? Pues yo me alegro mucho que mi niño esté conmigo. Me alegro que le guste compartir conmigo mis locuras, porque él es loquito también. Y entonces, yo los amo mucho a todos mis nietos, pero desgraciadamente, pues, solo me visitan ellos y la bebé, ¿verdad? Y mis otros dos nietas están en El Salvador y tengo otros tres nietos que son de papá dominicano con mi hija. Y les mando un gran abrazo a mis nietecitos, que Dios me los proteja, me los cuide donde quiera que anden. También a los esposos de mis hijas, porque tengo un yerno que es policía, bueno, es sargento, y mi otro yerno maneja trailers en una compañía, pero yo le pido a Dios que siempre me los cuide donde quiero que ellos anden, ¿verdad? Porque andan en peligro, uno manejando y el otro con, pues, imagínense un sargento y cuidando policías y de todo eso. Bueno, este videito se llama para presentarnos a mi nieto, aunque en el video de cocina ya lo pudieron conocer. Y él se llama DJ López. Se llama DJ López, ¿verdad? Él es hijo de mi hijo mayor. Entonces, mi nieto me dice, ama, déjame hablar en tu video de lo que Santa me trajo. Entonces, él les quiere enseñar lo que Santa le trajo. ¿Qué te trajo, mi amor Santa? Habla tú primero. Ok, so ya te voy a enseñar que me trajo Santa y va a ser muy hermoso. So, el primero es el uno que me encanta mucho y es ese uno de dinosaurio y es muy como bonito. Es un pillow. Ajá, como un pillow. Y después tenemos un markers y se llama Posca y como lo usas es lo estás shaking, lo pones ahí abajo en un papel y después lo haces así. Y después que agarramos, es cosas para sopa de vaso. No sé si donde tú estás, las personas que están viendo, dónde estás, pero si tienes sopa de vaso, ponlo ahí y suscríbete. ¿De qué es? ¿De Star Wars? De Star Wars. Star Wars. El Baby Yoda. El Baby Yoda. Después tenemos... Lo está sacando de aquí, mira, espérate mi amor. Lo está sacando de esta bolsa grande que le trajo Santa, ¿ven? So, esa es su bolsa de Santa y la tiene que cuidar para el otro año. Y después agarré este plant, no es de verdad, pero todavía me gusta, se ve bonito. Para decorar su lado donde él juega en su casa. Y después es un statue que me gusta. Se llama Él Naruto. Lloró por ese juguete, ¿va, mi amor? Yo no lloré. Sí, tú lloras. Ah, no, por el dinosaur, ¿no? El dinosaur, sí, el lloré dinosaur. Por ese. Ah. Pero ese no lloré, ese me gustó. Me llevó mi abuela a ver zapatos y después mi abuelo me lo compró. Pero tú no sabías que te estábamos comprando tus regalos. O sea que yo cuando le voy a comprar regalos a él, lo que yo hago es irme un día, una semana o dos semanas antes a las tiendas. Entonces, depende de lo que a él le llame la atención cuando mira, eso es lo que nosotros le compramos. ¿Por qué? Porque un niño puede pedir en su lista de Santa hasta cosas que no va a usar o que no le... Y no me gusta darle juguetes que a él no le van a traer si se los regalo. Porque me gusta que a él le guste lo que escogió. ¿Ves? ¿No? Y después tenemos otro de Naruto. Y me gusta mucho. A traer agua, mi amigo. Se llama Itachi. Oh, lo ibas. Se llama Itachi. So, va a ir mi bolsa porque está chiquito. Porque está chiquito. Ahora tenemos un juego que estoy jugando y es muy... Me gusta mucho y... Pero muéstrelo así, no lo mueva tan rápido. Porque si hay un niño que le gusta y quiere que su mami se lo compre, pues usted ya le mostró bien cuál es. Ok, si un niño quiere comprar esto, lo puedes comprar. Si ven aquí donde América, puedes saber que hay GameStop, todo eso. Y a lo mejor, maybe GameStop o Walmart lo tienen. Si alguien vive aquí en América,
Sí, tú lo puedes agarrar si lo agarras de tu teléfono también. Pero para el Nintendo Switch, caré. Él habla ¿cómo es? Speak Panglish, o sea, habla mitad inglés y mitad y un poquito de español. Así que entiéndanlo, pobrecito, pobrecito. Ok, un chino. Ahora, agarré esto cepillo para que me lavo los dientes. Ryan, si quieres comprarle esto para tu chiquito niño, aquí lo puedes saber. Y Okay. ahora, ¿qué tenemos? Ya no sé. Oh. Ahora, ¿qué tenemos? Te falta Ay, algo. ay, ay, no. Eso solo. No, ¿dónde pone el teléfono? ¿Dónde pone el teléfono de? Oh, sí, debo ganarle ese. Okay, dile de los Okay. libros. Primero, es el libro de. Libro. Debo ponerle este lado. Libro de Pedro. Y es muy importante. Lo puedes saber que es de Pedro. Perro. Sí, perro. Eso. Y ahora tengo toda la colección. Tú puedes saber que hay un grande colección. Y yo ya tengo todos los Hay unos. una grande colección, quiere decir, y que él ya tiene todos los libros. Él siempre nos pide para leerlos. So, Y ya haré. tiene todos los libros. Y ese que ves aquí, eso es el otro libro que tengo. Y te voy a enseñar. Ahora tengo todos los libros, pero hay más. Y ya agarré todos los unos que tenía porque ya tenía el último. Y ya voy a venir, voy a ganar una cosa que ganaré otro para el Christmas. ¿Y la ropa? Él es feliz que les regale uno, amigos. Pero yo siempre les he enseñado a mis nietos que de todo lo que ellos piden, no siempre se les puede traer todo. Porque a los niños hay que darle siempre cosas baratas, cosas más o menos. Pero miren en todo eso que yo le di, solo yo le di más de $100. No, Ahora, tú solo. No no, de le lo que yo te di, más de $100. Ok. ¿100? Sí. More, ¿Más de $100? yes, maybe. Y después que ganamos es un Baby Yoda. Y lo pones así. Lo haces así. ¿Y Y te qué va? agarra el teléfono aquí. Y es muy bueno para ¿Y ti. qué más? Y hay una. Como hay poquito más, pero eso va a ser solo después. Pues los niños se han fijado que no le ponen atención a la ropa, nada de eso. Donde es juguete, ellos son felices. Que eso quieren estar, ellos jugando, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios que hemos podido comprarles este año. A veces no se puede, pero siempre les da una cosita. Y él es bien conforme. ¿Qué más tenemos aquí? Ahora que yo tengo. Es este dólar que hizo mi abuelo. Lo podía saber en el uno que estamos cocinando. Él le podía saber. Después que tenemos es ropa. Esto me lo puedo poner para una fiesta. ¿Te gustó? Sí, me gusta. ¿Quién te dio eso? Susi. Y a Susi. Ajá. Después pants, pajamas. Son pijamas. Okay, ¿qué más tenemos? Después que tenemos es una suela que me gusta, pero me lo voy a poner para la escuela. Okay. ¿Qué más? ¿Verdad? Aguanta, no. ¿Qué No, ya no más? hay nada, no, ya no. Eso es todo para today. Suscríbete. Y mi YouTube se llama el Happy Dan Daniel y lo pongo ahí en el comentarios. So, acuérdate que tú eres perfecto como eres y tengo un buen día de los López Vlogs. Ay, tan bello, mi niño. Él encantan las cámaras, amigos. El de más chiquito, yo tenía antes un canal que se llamaba Abuelita Vlogs, pero perdí la contraseña y el canal se me perdió. A él encantaba salir ahí conmigo. Entonces,
¿De cuánto quiere usted a su abuela? Infinito. Hasta el infinito, dice él, que me quiere. Pero es tremendo, amigos. Pero igual uno le da gracias a Dios, ¿verdad? Por esa descendencia de sangre que uno tiene. Y yo le pido a Dios que me lo cuide, me lo bendiga, que sea una buena persona para este mundo, que siempre sea positivo en todo lo que haga. ¿Verdad, mi amor? Sí. Entonces, a él le encanta salir conmigo en mis blogs. Entonces, él ya les dijo, quiere que si ustedes tienen hijos pequeñitos, que se suscriban al canal de él, porque es para niños. Otra vez, ¿cómo se llama su canal? Happy Daniel. Happy Daniel, ¿así te encuentran? Sí, pero no porque YouTube no es muy grande y quiero que sea más grande. Estoy preguntando eso de adiós. Y voy a poner... ¿Usted quiere que su canal se haga muy grande? Ah, okay. Y después voy a poner mi YouTube ahí en los comentarios. Y puedes seguir abajo de los comentarios. Please, dicen cosas buenos, no malos. Porque si dices cosas buenas, a Dios le va a gustar eso de tú. Y si dices malas cosas, no va a ser muy bueno. So, y, perdón, ¿y usted a Dios, a dónde lo tiene? En mi corazón. Wow, ¿en todo el corazón o en un pedacito? Todo. Oh, ok. Entonces los niños que tienen a Dios en su corazón son niños que quieren a sus papás, ¿verdad? ¿Ah? Uh-huh. Y a sus abuelos, ¿verdad? Uh-huh. Ah, ¿y usted tiene un papá? ¿Y le puede mandar un saludo a su papá? ¿Ahí? Sí, sí, sí. Gracias, papá, para darme vida. Porque, como... Si no era para tú, no estaba aquí. Y también con adiós. Que yo estoy preguntando es... Que todos tienen un buen día o buena noche. ¿Y cómo se llama su papá? Alex. ¿Alex qué? Alex López. ¿Y dónde vive su papá? Ahí en Salvador. En El Salvador, ¿verdad? Y tiene más hermanitas allá, ¿verdad? Sí, como dos. ¿Tres tienes? ¿Quién es el tres? ¿Cómo se llaman sus hermanitas que tienen en El Salvador? Lexi. Uh-huh. Peyton. ¿Y la otra? ¿Katy? Ah, es su hermanita de parte de mamá. Mm. Y las otras dos de parte de papá, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Pues miren, amigos, uno por sus nietecitos hay que darle gracias a Dios. Si tienen niños, como él dice, suscríbanse a su canal para que él siga creciendo. Porque dice que está haciendo competencia conmigo a ver quién gana más suscriptores en este nuevo año, ¿verdad? Pero para los suscriptores que estén aquí... Yo le doy gracias a Dios porque Él me los ha mandado. Son personas respetuosas, educadas, y pues le damos gracias a Dios por este proyecto que queremos sacar adelante. Como vuelvo y lo repito, tiene un propósito este canal que ahorita, pues, solo con mi ayuda, ¿verdad?, se puede hacer. Y más adelante será con la ayuda de ustedes, viendo mis videos, dejando su like, suscribiéndote, compartiéndome para toda esa gente linda que pueda llegar a este canal. Y si tú no te has suscrito y pasas por este canal y miras nuestro video, por favor suscríbete, danos like, porque aquí somos una familia con mucho amor. No hacemos cosas que te puedan ofender, ni a ti, a tu familia. Lo estamos haciendo con un propósito de que sea un canal sano. Y entonces... Y te doy las gracias de todo corazón por seguir nuestros canales, ¿ok? El de mi nieto y el mío. Entonces, en esta tarde les queremos desear un feliz año nuevo. Que este año nuevo Dios sea el centro de tu vida y que esté en tu corazón. Porque si Dios es el centro de tu vida, todo te va a salir bien. Todo, hasta los problemas. Porque cuando nosotros queremos solo lo bueno, pero hay tiempos de pruebas, ¿verdad? Tiempos de dolor, tiempos de aflicciones, tiempos de necesidad. Y en todo tiempo, dice la palabra de Dios, que hay que darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que hizo tu vida y la mía.
Entonces, porque tú no fuiste hecho por el hombre, ni eres hijo del mono, como dice mucha gente, tú eres creación de Dios. ¿Por qué te digo que eres creación de Dios? Porque no todos somos hijos. La palabra de Dios dice que todo aquel que reconoce a nuestro Padre Celestial como su Salvador y vive una vida cristiana con Él, ese es su hijo porque está escogido desde el vientre de su madre. Cuando Dios hizo el mundo, dijo la creación, o sea, todos fuimos creados por Él. Todo lo que usted ve en el mundo es creado por Él, con la diferencia que Él nos ha dado libre albedrío para poder buscar de Él, para ser hijo, ¿verdad? Porque eso es lo que dice su palabra, y no es que yo esté atacando ninguna religión. Yo creo en mi Dios, sí tengo mi religión, pero no vengo aquí para que tú te hagas de mi religión. Solo vengo aquí para que tú conozcas de Dios, que es diferente. Bueno, le damos las gracias por haber estado conmigo y mi nieto. Que Dios me lo bendiga. Un beso a la distancia, un abrazote con todo mi corazón. Que Dios te bendiga, te multiplique este año y que todo lo que hagas sea para bien. Y recuerden mi dicho, hay que darle gracias a Dios por este día, por lo que tienes este día. No por el mañana que vendrá, porque tú no sabes si vas a amanecer despierto mañana. Y por el ayer, ya tú agradeciste a Dios y ya es pasado. Entonces, hay que darle gracias a Dios por el día. Si hoy tienes a tu papá, a tu mamá, a tus hijos a tu lado, dile, Señor, gracias porque todo lo que yo tengo está cerca de mí, todo lo que yo amo, ¿verdad? Y si estás lejos, pues hay que pedirle a nuestro Padre que cuide a nuestros seres queridos. Y si tú has perdido a un familiar, encomiéndate a Dios para que te dé fortaleza en su corazón. Que Dios bendiga tu dolor, que lo vaya minimizando cada día más, ¿verdad? Que cada día sea menos duro contigo, porque yo conozco una bloguera que se llama Kenia Blogs. Ella ha perdido a su esposo hace poco y me imagino el dolor que ha de sentir. Hay personas que han perdido un hijo en esta Navidad y no ha sido nada dulce esta Navidad. Ha sido una Navidad amarga para muchas personas. Pero les quiero decir que Dios está con ustedes. Dios les va a la fuerza, la fortaleza. Y sigamos adelante sin discriminar a nadie, sin sentirnos más que otros, porque todos somos iguales a los ojos de Dios. Cuando tú te mueras, todos vamos para la tierra. Entonces, el que se cree mucho no va a ir, no se va a quedar volando en las nubes, no, mi amor. Y si usted aceptó al Señor y está haciendo correctamente lo que Dios le pide, no perfectamente, pero trata de caminar con Dios, tiene una recompensa el día que usted parta de este mundo y tiene doble vida, porque no muere el cuerpo, pero no el alma, porque se va a ir a gozar con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, y el que pues no ha aceptado al Señor, no vive las reglas del Señor, no trata de seguirlas, lastimosamente dice la palabra que mientras hay vida hay esperanza y después que hay muerte ya no hay vuelta para atrás. Así que, mis queridos suscriptores, Dios me los bendiga y los espero en mi próximo video. Muchas gracias por haberme estado con nosotros y nos despedimos con mi nieto. Adiós. Happy New Year. Que Dios me los bendiga grandemente.